It all leads to this. Scumka. Chiruka. Vitality will take them down! Une nouvelle ère approche. Sandy, ni de Chuanqi. Muy buenas a todos, volvemos aquí con la resolución del grupo A, que de repente se ha puesto patas para arriba después de que Cloud9 haya ganado no solo a Rogue, sino también a FunPlus Phoenix. Y es que ahora mismo el grupo ilusiona una barbaridad, Terra. Ahora mismo puede pasar prácticamente de todo, excepto una cosa, y es que Downwon no sea primero, porque eso está ya locked y no puede cambiar, pase lo que pase en los siguientes dos resultados que tienen todavía por jugar: esta partida y la sexta. Hoy iba a haber solo 6, ya veremos cuántas tenemos al final del día, porque antes estábamos, Walk y yo, súper deprimidos, en plan de mi Rogue ya está afuera, esto está done, se ha terminado. No están convenciendo cómo juegan, pero matemáticamente hablando, están en la pomada. Sí. Si ganan no esta partida, sino la de FunPlus Phoenix luego, mínimo pueden forzar un 2-4, triple empate, y eso significaría que todavía tendrían opciones de pasar, o la parte más divertida de todas: si ganas aquí, ganas la siguiente y Downwon gana Cloud9, tienes 3 victorias. FunPlus Phoenix tiene grandes candidatos. Cloud9 tiene 2. Están siendo, a ver, yo no digo que vaya a pasar. Yo digo yo no digo que sea probable. Yo digo que es posible. Entonces, los escenarios están ahí para que Rogue pase segundo. Los escenarios están ahí para que Cloud9 pase segundo sin desempates también. Y luego está el del caos, que es la de Fnatic de 2017, con un triple empate 2-4 por la segunda posición. ¿Cómo nos gusta el caos? Claro, todo esto, mientras tanto, lo está viendo Mindfreak desde su balcón, con un monóculo, con una pipa de burbujas, cómodamente desde la primera posición de Damwon. Bastante tranquilo, ¿no? Bastante tranquilo ya, sabiendo que las dos partidas que quedan no influyen en el resultado de Damwon, pero con ganitas de ver qué decía hacer exactamente Downwon, porque al final Downwon, yo realmente pensaba que Cloud9 iba a ser juez de quién pasaba, si Rogue o FunPlus, ¿no? Pero bueno, han upgradeado eso, han ido a más que juez. Ahora lo que deciden ser es opositores y candidatos, ¿no? Que incluso principales candidatos a quedarse con esa plaza. Y ahora el que decide es Downwon. Yo solo diría, Downwon, hazlo. Yo creo que la última partida ya es muy tarde, muy cansados, un timo entra bien en el draft, Downwon, hazlo. Cloud9 tiene que estar en la siguiente ronda y FunPlus, vacaciones ya, no pasa nada. Así más tranquilos para el año que viene. No pasa nada. Cuidado, ¿no? Que aunque haga el favor Downwon luego a Cloud9, para que pasen directos tendría que perder primero FunPlus contra Rogue. Claro, es que esta es la parte... Si no, sería desempate al final del día. Esta es la parte chunguilla, yo creo, del día. Es que tienen que darse como muchas cosas, claro. Hay más escenarios con desempate que sin ellos. Sí, sí, sí. Ahora mismo... Tras de plan, ¿eh? Tras de plan. Tras de plan, todo este tiempo. Nos quitamos la camiseta de Rogue, 100 partidos difíciles, y ahora de repente sacamos la carta trampa del cuarto seeding europeo, que es Cloud9. Correcto. Yo siempre confié en G2 en los mundiales. G2 de 2017. Perks, Sven... No me suena que Rey sean de Cloud9. Nover, que está de Coach también. Bueno, sí, yo creo que podemos decir que esto es un poco europeo, ¿no? Pero bueno, los vamos que sí robando que son europeos, y cómo vamos a robar también el PSG Talón, ¿eh? Hombre, que no se llamen Paris Saint-Germain, no es mi culpa. nosotros de momento estamos con Rogue. Hay que seguir animando a los roguetianos, que tienen una labor complicada, cuando menos porque, bueno, han elegido Terra, que el camino duro, el camino difícil, que es el camino de perder contra Cloud9. Bueno, es lo que ha sucedido, pero viendo que de golpe Cloud9 es posiblemente el segundo mejor equipo del mundo, o directamente el mejor equipo del mundo y parte de este torneo, veremos entonces, si es el mejor al final del día. Ya veremos, ahí hay un duelo interesante, pero de momento, chicos, Rogue se ha complicado la vida, sí, para hacernos creer en la magia de otro equipo, quizás también, pero ahora les toca ver qué pueden hacer contra los vigentes campeones del mundo. De momento nos alegramos porque está baneada la Yumi, también la Nami, con lo cual significa que estas boldings tan opresivas, pues no vamos a verlas, a no ser que tengamos otra vez Miss Fortune Leona, que también está bastante bien como dupla. Hay dos tipos de personas en el mundo, Mindfreak. Uno son los que disfrutan de los enchanters y otros son la gente de buen corazón.
La gente respetable, ¿no? La que merece ser saludada por la calle. Efectivamente. Bueno, pues los dos enchantes que están en el meta de momento fuera, así que parece que todo el mundo va a ser respetable durante esta partida. Y Danwon, otra vez, prioridad por el Twisted Fate. Yo creo que Danwon está en un punto de... Realmente, o vas a piquear algo que te hace ilusión. Por ejemplo, Showmaker ha sido siempre... muy fan de Katarina, podría entrar una Katarina en el último partido, por ejemplo. No tiene pinta. Cositas así. O intentar imitar los drafts que has hecho durante el día de hoy y que hiciste durante los otros días para no enseñar absolutamente nada más. Cosas como la Poppy que sacaban por primera vez. Yo creo que ya están en un punto en donde no vamos a sacar absolutamente nada nuevo. Vamos a ser primero sí o sí, así que no hay que enseñar nada. Exacto. Aunque eso nos limite un poco luego. Claro, estas son las partidas de tapo mis cartas para los cuartos de final. Yo soy primero. Al final el 6-0 pues puedes quedar guay, pero tampoco tengo por qué jugármela. O la de este personaje me mola bastante, creo que puedo ganar el mundial. Voy a ir jugándolo por si acaso para poder pedir la skin en el caso de que gane. Ojo, es verdad, esa es buena. Esa es importante. Es el momento de que Showmaker se juegue una Katarina. Tiene razón, Mike. No sé si tiene pinta. Le queda otra partida en el día de hoy. Podría aparecer luego, pero de momento hablábamos de la Boldin. Leona, Miss Fortune, ahí la tenemos del lado para los roguetianos. Y esto me parece ya que es un poco vacilada, porque después de la partida que ha tenido Hansama con Draven, llega Ghost y dice, ese personaje me lo pillo. Me lo pillo, me lo juego yo, ¿no? Mira que recogiendo aquí un poco la jerga de los fighting, pensábamos que Cloud9 iba a ser el perro problemas del grupo. Yo no gano el torneo, pero te lo voy a fastidiar a ti, ¿no? Y al final, es lo que decía Mike, ¿no? De repente sí que son contendientes. Creo que a día de hoy puedes seguir diciéndolo, aunque lleguen a cuartos, ¿eh? Aunque lleguen a cuartos, van a ser el perro problemas y le van a fastidiar el torneo a alguien, hombre, como debe ser. Como tantos guerreros de la solo queue europea, ¿no? Han dicho, mira, nosotros no vamos a Worlds, pero tú no te lo vas a pasar bien en solo queue. Ha sido la solo queue europea lo que ha destruido a FunPlus Phoenix. Oye, no sé qué decirte. Beryl la ha evitado. Beryl ha jugado, hombre, 14 partidas. Beryl, qué listo, platino 1. La persona que haya venido con el mental Buda más grande de todos al mundial. No juego. Dice yo, vosotros. Dice yo estoy en platino. A mí no me rayéis. Echó 10 partiditas y dijo, mira, esto no me gusta, me voy a pirar a jugar otras cositas. Claro, y ahí está la cuenta en platino 1 que no la juega. Faker, como ya se ha pasado el modo Dios realmente de que te troleen las solo Qs en Corea, viene aquí y dice esto, pero esto no es nada, esto es un parque de atracciones. Bueno. Beryl ha hecho solo las placements, ¿no? Para llevarse la skin de oro. Claro, 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 claro. La skin claro, de estar en oro y ya está. Tiene sentido. Jugando a otros jueguitos. Tiene sentido, ¿no? Dice yo, la skin que sea la... Ah, bueno, es la del Blitzcrank, ¿no? Sí, es la del Blitzcrank este año. Blitzcrank victorioso. Con el bait de que era Annie, a lo mejor. Pero no, era un Blitzcrank, ¿no? No sé yo si la gente estaba muy contenta, ¿eh? Blitzcrank... A mí me ilusiona. Mira, me apetece más, ¿no? Mejor que el Mago Kai ese cochino victorioso que... Un saludo a Rayos, que seguramente está viendo beso, esto. ¿Eh? Tenemos el Rise de Larsen en esta partida. La anterior ha salido mal, creo que es el tercero que se juega ya en esta fase de grupos. Sí, sí. Es un clásico para él en el carril central. En Europa ha dado buenos resultados, pero como podéis juzgar por ese 1-3 en el marcador de Rogue, pues aquí no ha ido también la cosa. Graves y Vladimir baneados son personajes que se pueden utilizar perfectamente en el carril superior, pero el Mago de la Sangre yo no me lo esperaba. Vladimir lo jugó Khan. 2019. Sí, bueno, claro. Y Nuguri también con cleptomancia, claro. Pero el juego ha cambiado un poco. Pero el juego ha cambiado. Mindfreak, este van de Vladimir, la verdad que me ha pillado un poco traspuesta. Un poco extraño, sí, sinceramente. No, un poco extraño, ¿qué es ese personaje? El campeón esté muy bien. Ha salido un personaje que no existe. Realmente, si tú hubieses piqueado 3 o 4 melees, si tuvieras la idea de que vas a tener una composición con poquísimo rango, estuviera muy claro que a ellos les falta daño a AP o algo así, o sea, la combinación de varias cosas, podrías decir, mira, pues aquí es que el Vladimir entra increíble. Pero no creo que sea el caso, ¿no? No. La han baneado un poquito. Bueno, ellos tendrán la idea, habría que preguntarles, ¿no? ¿Por qué se van de Vladimir? Pero de momento, ojalá. Pues parece que Danwon ha salido, sobre todo, a pasárselo bien. Recordemos que Ghost, no sabría decir si su mejor campeón, porque yo creo que su mejor campeón es Senna, sí. Pero su campeón favorito es Draven. Sí. Es su campeón favorito desde que debutó en la LCK. Y lo va a poder jugar. Y tengo ganitas de ver cómo van a jugar la Boldin, porque han estado jugando siempre Danwon con la Boldin chilling, no sé qué, aguantar. Ya luego en teamfights vamos viendo. Y ya han acabado picando una Boldin tremendamente agresiva. Sí, sí, sí. Que debería dominar la línea. Veremos si son capaces de hacerlo. Absolutamente, ¿no? Me apetece, Terrak, que hayan baneado a Vladimir porque han escuchado a Khan en el comedor o algo así diciendo, buah, tío, ojalá juegue con Vladimir y me pillo la skin si ganamos Vladimir goals, ¿no? Y han dicho, no te lo juegas esta partida. Bueno, pues igual, no va a jugar Vladimir, pero va a jugar Lucian en la top lane. Nuestro amigo Khan, salvo que esto sea completo freestyle y tengamos un Draven en solo línea, que no creo bastante. De hecho, ya vimos a Xiahou, si no me falla la memoria, hace un par de días deja Xiahou sacar el
el Lucian, el Atomic. Digo el Draven, no. Deja a Xiaohu, no le desees. A ver, Xiaohu está loco, por cierto, cierra la composición Rogue con un Olaf. Pero lo que decía era eso, que pese a los cambios de Riot Games de mandar a Lucian al 2 contra 2, que oye, han funcionado. Sí, sí, sí. Ha habido jugadores que han seguido ahí intentando y forzando el Lucian todavía en las solo líneas. Pobre aquí Doamne. Lo va a sacar Khan, a ver qué pasa en el carril superior. O Doamne, que bueno, puede tener otra de esas partidas donde las cosas vayan muy mal, pero Rogue ha fijado uno de los junglas más potentes en el 2 contra 2 en el early game, que es Olaf. Ahora bien, progreso a progreso, partida a partida, empecemos por no dar 2 kills level 1. Está bien, ¿no? Yo creo que es un buen inicio, ¿no? Lo decía también Sven en la entrevista que le hemos hecho y que tengo que traducir muy rápido, pero decía, bueno, a lo mejor si Rogue tiene un nivel 1 normal, pueden hacer algo en la partida, ¿no? Pero la verdad que hay que empezar un poco por ahí. Paso a paso. Bueno, pasito a pasito, exactamente. Hay que construir las cosas con tranquilidad. Rogue, que todavía tiene opciones, pero la verdad es que son bastante complicadas. Hay que hacer la carambola para el equipo europeo. Los roguetianos que haya viendo estos partidos, la verdad es que no lo tienen que estar pasando demasiado bien, tienen que estar sufriendo muchísimo, pero ellos ya sabían a qué equipo apoyaban. O sea, esto ya sabían, Terrak, que era lo que había. A ver, sí. Rogue venía de una performance en playoffs muy mala, en un grupo muy complicado. Entonces, la situación era un poco difícil, así que mucha gente se esperaba que como mínimo pasara por encima de Cloud9 y dar guerra a alguno de los equipos, cosa que podrías decir que era más o menos el guión que teníamos en la primera vuelta. En esta segunda vuelta, todo a un mismo día, la cosa que está yendo por un lado que quizás no esperábamos y todavía podemos tener partiditas bastante importantes. Esta en concreto le puede servir a Rogue para empatar ya con FunPlus Phoenix y con Cloud9 y soñar con pasar todavía de grupos como segundo con 3 victorias si ganase luego inmediatamente después a FunPlus Phoenix. Pero no parten como favoritos, Noah. 1-3 contra un 4-0. Está claro que los de Corea parten aquí como los claros candidatos a llevárselo. Como mínimo, Rogue, que no se hagan el mismo score, ¿no? Que el año pasado que quedaron 1-5. Pero bueno, chicos, este partido que es Rogue contra Damwon, pero luego tenemos nuestro partido destacado de Mercedes, que es el Rogue contra FunPlus Phoenix, que este partido va a decidir muchas cosas. O sea, sabemos que iba a ser un partido importante, pero pensábamos que solo lo iba a ser para Rogue, pero de repente este partido también significa un mundo para Cloud9. Veremos cómo llega Rogue al siguiente enfrentamiento, veremos qué es lo que puede hacer un FunPlus Phoenix que se ha estampado contra el representante norteamericano, sí, y que hoy lleva un 0-2. Para poner un poco las cosas en contexto, si Rogue pierde esta partida, que es lo que creo que la mayoría de la gente va a asumir, sí, si Rogue gana la siguiente y Cloud9 gana la suya, que es la última del día, Cloud9 pasa automáticamente. Madre mía. Si Rogue pierde las dos, FunPlus Phoenix gana por tanto la siguiente. Y si Cloud9 gana, entonces jugaríamos un partido de desempate por la segunda plaza con un empate 3-3. Si gana, qué guapos los Wolves. Si gana FunPlus Phoenix la siguiente y Cloud9 pierde la última, pues bueno, pasa FunPlus Phoenix y aquí nos hemos alegrado un rato, pero al final el resultado ha sido el que esperaba todo el mundo. Sí, exactamente, ¿no? Además, Mind Freak, Terrak y Wolf están como con una mentalidad muy similar, que es la de yo no voy a confiar porque esto ya me ha roto Norteamérica el corazón muchas tengo veces. Tengo traumas, ¿vale? O sea, están muy traumatizados de apoyar normal, a equipos norteamericanos. Claro, a ti esto no te pasa. Bueno, sí te ha pasado, ¿eh? 2 años seguidos. Bueno, cuida con Hanwha este año. Sí, 2018 por lo que sea fue duro, ¿no? No fue, bueno, digamos que año de mala cosecha, pero bueno, hemos vuelto al sitio que estuvimos siempre, así que estoy bien, pero sí, hay que ir con cuidado, sobre todo con Norteamérica, ¿qué es eso? Es que tampoco es que no te den nunca esperanzas, siempre te dan ese, te dejan la puerta un poquito abierta, lo justito para que tú creas que de verdad puedes salir y luego te la cierren en la cara en el último momento, así que entiendo esa reticencia, ¿no? A confiar, pero yo qué sé, quizá llega el momento en cuanto no confía nadie, en cuanto de verdad haya perdido hasta el dueño del equipo ha perdido la esperanza. Ese es el día, ¿no? Que toca dar la sorpresa. Ese es el día. Habrá que verlo. Ese día tiene que ser hoy, por narices, porque si no ya... No hay más días. Remar para morir en la orilla, efectivamente. Ya hablaríamos de irnos para el año que viene. Y precisamente barato no le ha salido al proyecto al señor de Cloud9 que maneja los billetes. Pero bueno, de momento tenemos que centrarnos en el Rogue contra Damwon Kia, que también es otro proyecto que prometía bastante, pero de momento se nos está quedando un poco en nada, en no llevarse los títulos en Europa, en llegar a una final y luego ser top 3 en verano, pero realmente tampoco ganarse el cariño del espectador en general y de no despertar demasiada confianza en que sea un equipo realmente bueno, ¿no? Siempre ha sido la narrativa de que era un equipo que cuando llegaba a los playoffs y venía para abajo. Sí. Ahora estamos en el Mundial y la actuación, tú lo has dicho, ¿no? De hecho, es muy parecida, es muy similar a la que vimos
el año pasado con personajes muy cuestionables como Orianna en medio, que no suena raro, pero si te digo que se hizo Jotaro de support, igual entiendes por qué la gente lo critica un poquito más. Ahí es verdad, no me acordaba de esto. Hombre, incensario ardiente Orianna. Ay, es verdad. No sé por qué mi cabeza había bloqueado este. Yo creo este que puedo suceso, entender por qué pasó eso. Ostras, no me acordaba. Madre mía. Bueno, un beso a la Orianna con incensario ardiente de Larsen que hubo hace un año. Oye, de momento la partida no ha habido ninguna desgracia. Yo creo que mejora con respecto al partido contra Cloud9, Mindflip, sí. Más que nada porque a nivel 1 no se ha muerto nadie. Sí, al final no ha habido ningún nivel 1 raro, así que la partida está. Yendo como debería ser, ¿no? Normal, sí que es verdad que ninguno de los dos equipos está forzando demasiado en línea. Ya lo hemos dicho, estaban la Bolding de Damwon no está en un punto en donde realmente puedas confiar muchísimo en ellos para que te vayan a estompear la partida ellos solos, simplemente en el 2-2. Y eso también está limitando, ¿no? Un poquito las posibilidades. Ojo, Trimmy, igualmente, cuidadito con las ultis. Allá va la hoja de Zenith de Trimmy, que tiene las cosas claras en la vida, buscando el stun. Vayne, el que se ha prendido en llamas. Trimmy, que se va hacia adelante, aguantando muchísimo. Esta Leona, que es dura como el acero. Trimmy, que va a acabar aguantando. Beryl tampoco muere. Trimby confiaba a Terrak en lo roto que puede estar un support en términos de daño al principio de la partida, pero es que Inspired acaba de hacer camino hacia la calle superior. Khan se acaba de encarar sobre Doamne, Doamne que puede terminar muriendo, le estoy debajo de la torre. Khan que se lleva el solo bolo, un día más en la oficina. Pobre Doamne, qué mundiales le están dando. Una pena para Rogue porque moría Doamne dando la primera sangre, por tanto a las manos de un Lucian que le va a venir muy bien, tepea para volver a línea a recoger toda esta oleada que le está dejando Inspired. No se va a frisear, es más que nada para que no pierda demasiado. Le obliga al teleportar a Khan, pero en la Bolden, yo creo, uy, esto huele a quesito, ¿no? Le vieron. A ver, Khan tampoco es tonto, ¿eh? A ver, ya, me imagino, el chaval veterano es un rato, pero lo que iba a decir es que la Bolden, creo que Hansama ha querido aguantar mucho los recursos porque podía haber flasheado auto redoble y hubiera matado seguramente a Beryl. En lugar de eso, lo que ha sido un intento de llegar andando con la velocidad de movimiento de Infortune, darle el redoble a Draven, pero se ha quedado corto de rango para saltarle a Ceres, así que al final no llega el daño. Y por cierto, Trimby viene con ganas de mambo porque está aquí, no lo estamos viendo demasiado, sí, sí. Pero se está dando un paseo muy bonito. Sí, no, Trimby que está aquí haciendo el camino de Santiago desde Bota hacia Top. También esto es experiencia en solitario para Hansama, nivel 4 para el tirador de Rogue, que había sido protagonista en el primer día, pero que hoy ha tenido, bueno, un día difícil jugando Draven, y decías tú, un poco de recochineo, ¿no? Con el Draven de Ghost, ¿no? Pero al final, o sea, de Carries, les gusta este personaje, les gusta el Draven. Kanye, de momento, que está invadiendo la zona de la jungla, y decía yo, Mindfreak, que tremendos walls que le están dando a Doamne, o sea, a lo mejor Doamne y Muguri son los top laners que peor lo están pasando estos walls. Madre mía, el sacrificio. Mira. Bueno, sacrificado Doamne. Un beso para Doamne. Es de fácil, ay. Mira cómo te la ves venir. ¿Cómo sabes en este momento? No. Os preguntaréis cómo he llegado aquí. Bueno, me acaba de presionar la oleada. Mi jungla se ha tenido que ir. Doamne, que es nivel 6. Pero eso da igual porque es un Jace. Canyon recoge una kill. Mindfreak, muy sencilla. Bien leído por parte de Canyon, sabiendo que además el Olaf tenía que estar en la parte de abajo sí o sí, después de todo el tiempo que ha invertido en la parte de arriba para ayudar a Doamne a que la, bueno, básicamente a que la línea no fuera totalmente destruida, pues ha servido de poquito. Al menos Spike parece que va a ser capaz de tradear con el dragón de Océano. Primer dragón para Rogue, pero primera kill ya para la top lane. Otra vez más, otra partida de Damwon en donde Khan va volando, sea el pick que sea, sea contra quien sea, no va más volando de nuevo. Y otra vez, Doamne, pura pesadilla lo que está sufriendo en estos goles. Lo está pasando fatal contra todo el mundo. El consuelo al menos para Rogue es que se han llevado el primer dragón de la partida. Spire y Canyon van a tener un diálogo por ver quién se lleva el cangrejo, pero efectivamente hay un nivel de ventaja en el jungla europeo. Lo ve Damwon, lo sabe, pero es que también está Larsen justamente detrás de su jungla. Lo estaba viendo, por cierto, Damwon. Tenemos un guardián en pantalla debajo del estandarte que nos indica que efectivamente Damwon tiene visión, pero tampoco se tienen que arriesgar demasiado. Se repliegan, van a hacer sus campamentos de la jungla. Rogue no va a buscar ninguna jugada proactiva, al menos por el momento. Y esto significa que volvemos todo a la neutralidad. Las líneas más o menos están yendo bien para Rogue en medio y bot, sí, por la pequeña ventaja de minions que vemos acumulada en los dos lados. Pero ahora es cuando Twisted Fate ya es level 7, Noah ya tiene la definitiva. Y esa top lane no hay ninguna manera de salvarse si van tres personas de Damwon arriba. No, bueno, si van dos probablemente tampoco, ¿eh? Ya hemos visto que Khan lo está... Ay, Khan, perdón, que Doamne lo está pasando mal otro día más. Pero te voy a decir una cosa, hay que seguir soñando con Rogue. Ah, vale. Ventaja de súbditos en la parte de abajo. Ventaja. Ahora no, ¿eh? Ahora cuando recoja la oleada Larsen, mira, le sacaba también una wave entera a Showmaker. Que no se flipa Showmaker, que mucho Showmaker y tal, pero luego ya sabemos cómo sigue el meme. Bueno, siempre llega un momento en el cual alguien la lía y estamos ahí listos para la captura.
Sí, Spire va dos campamentos y medio por delante. Ojo con esto, que puede beneficiar al equipo de Cloud9. Pero esto es un gankeo medio. Bueno, Larsen haciendo ahí el quiebro, intentando esquivar una hipotética sentencia de muerte de Beryl. El gancho que sabía que iba a ir a poner en algún momento, pero él ha hecho. Bueno, este pavo está aquí bailando. Y yo en verdad no vengo a hacer nada, vengo a chorizar un poco de experiencia. Va a comenzar Rogue Mindfreak, el primer heraldo de la grieta. Veremos al final si lo pueden conseguir. Deberían sobre el papel, pero a lo mejor Damwon tiene algo que objetar. Probablemente no van a querer pelearlo porque tienen mejor, yo creo que tienen mejor teamfight en general Rogue en este punto de la partida. Y probablemente lo que van a intentar es que Showmaker se mueva hacia la parte de abajo. ¡Ay! Y provoque un posible diveo, ¿no? De hecho, fíjate cómo la Miss Fortune ha tenido que irse a la torre de atrás. Tiene que vaquearse y eso va a ser plaquitas gratis para el Draven. Así que simplemente Damwon, como ha hecho en la anterior partida, cuando ve que la pelea no es claro, no puede salir bien, tradea y ya está. Bueno, Damwon con un bolazo o Damwon. No te motives más de la cuenta. Ya sabes que hay dos personas. Inspired estaba aún un poquito lejos. Además, Inspired está jugando con ese fantasmal, muy típico también de Olaf. No está jugando con destello. Tiene que, si hay un muro en medio, tiene que dar la vuelta. Dale sí. Margen. Eso es un problema, pero de todas maneras tampoco hay tanto terreno en la composición de Damwon, o no hay creación de terreno como tal. Pero bueno, vamos a ver si no lo acaba echando de menos según pasan los minutos. De momento Damwon Kia, que se coloca 800 de oro por delante en este early game, que puede ser arreglable en el momento en el cual Inspire utilice ese heraldo de la grieta en algún momento. Sobre todo me imagino que va a ir hacia medio o la botlane, las líneas donde más o menos sí que estaba cómodo el conjunto europeo. Que por cierto, lo que está haciendo Larsen es continuamente pusear la oleada y luego marcharse hacia detrás. Showmaker no está pudiendo tener demasiada agencia, no está rotando todavía por el mapa. Ya llegará el momento, pero por eso hemos visto el Ramin de Beryl al carril central, en el apoyo de su support, es capaz de empujar la oleada y a partir de aquí trasladar esa presión a algún sitio. Ha colocado un ping, ha vuelto a medio, no ha pasado demasiado, pero ya es la incógnita de dónde está Showmaker. Lo que tiene que hacer a Rogue es ser un poquito más defensivo en estos impases. Ahí está, exactamente, ¿no? De momento las cosas más o menos tranquilas después de la acción que hemos tenido en la parte superior. Los dos asesinatos de Damwon son sobre el top laner y hoy esto es una tendencia, Mindfreak. En la primera partida ha sido Noguri, hoy ha sido Damwon, te ha tocado. ¿Yo qué quieres que te diga? Mala suerte, amigo, haber estudiado. Si es que no hay mucho más que puedas hacer. Fíjate la diferencia que está sacando Yakan, hasta el punto que Damwon, pues bueno, es lo que hemos dicho de hecho en la primera partida. Que bueno, no ilusiona mucho jugar un Jace Weakside. No. Y tú me has dicho, porque se lo digan a Damwon. Aquí, no sé aquí si tenemos, sí. Pues que efectivamente, no ha tardado ni dos o tres horas en efectivamente Damwon volver a estar en esa situación de qué bien, tengo Jace, tengo un carry, puedo recibir un gankeo. Y nadie de su equipo contesta. Están todos comunicando, están haciendo otras cosas. Pues bueno, va a tener que aguantarse Damwon, que va a ser difícil resistir con ese Jace. Pero de momento Rogue, que está bastante decente en la parte de medio y de bot, aguantando bien, no permitiendo, como decía Terra, que se mueva gratis Showmaker. Pero claro, es que Damwon, ¿cuánto más puede resistir con un Jace en esta posición? ¿Cuánto más tiene que ceder? El Jace Weakside, Antonio. Bueno, aquí estamos viendo un 2 contra 1 muy guapo. Rogue está utilizando el heraldo en medio, ahí lo tenemos. Van a ser tres placas más, que sí, seguro, los que se vaya a llevar el conjunto europeo. Pero es que al ritmo que va la torre de top, no me extrañaría que fuese incluso la primera de la partida. Tres placas en total de la torre, la cuarta no la van a replegar. Me sorprende porque pensaba que iban a utilizar esta prioridad y el hecho de que Kanin está arriba para hacerte el dragón, pero no es el caso. Están yendo a cubrir a Damwon cuando realmente creo que estás achicando aguas del Titanic. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que tenías oportunidad de hacerte los objetivos neutrales, de ponerte ahora mismo un punto de alma y además hay probabilidades de que salga un alma infernal, ¿no? A lo mejor Rogue aquí está liándose un poco. Yo creo que tienes, por ejemplo, a Hansama ahora mismo acaba de completar el mítico, no va a ser una Miss Fortune de letalidad, con lo cual va a ser una campeona que tenga un poco más de escalado. Acaba de completar el Vintura Canado, que también tiene Candice en la zona superior. Están bastante parejos, de hecho, los ADCs en términos de oro. El drama está en la top lane, como podemos observar, 1300 de oro de ventaja para el top laner de Damwon Kia, que ya lo dije, que es que le está partiendo los manos a todo el mundo. Cuidado que ven los reinos místicos, buscaba a Trimmy la definitiva. Deja clavado en el sitio la hoja del Zenith hacia adelante, teleporta bien por parte del equipo de Damwon Kia. ¿Vale? Showmaker acaba de morir. Showmaker acaba de morir, suenan las campanas, Showmaker acaba de morir, asesinato para Rogue, se ponen 2-2 en el marcador. Oye, al menos han sacado aquí el asesinato encima de una persona que morir, había muerto poco en lo que llevábamos de mundial, el dragón que va a seguir sin reclamarlo nadie. Pensaba que sencillamente Rogue con la ventaja numérica iba a echar a Khan. Por primera vez en la partida de FunPlus. Sí, pero bueno, igualmente ha muerto poco. Sí, creo que se habrá muerto, que se había muerto Showmaker una vez, Mindfreak. De hecho, en la partida de FunPlus se ha muerto, ¿seguro? No lo sé, no estoy seguro, voy a consultarlo. Puede ser la primera. A lo mejor puede ser la primera kill de Showmaker, el primer asesinato sobre Showmaker. Nosotros estamos consultando ser, ¿eh? El
VAR, pero lo que decía es que me sorprendía porque con el 3 contra 1 que se había supuesto con los teleportales, aunque estuviera más tocado Rogue, pensaba que iba a ser suficiente para que Khan pues cediese la prioridad y Rogue rotase a por ese segundo dragón, que sigue siendo una condición de Snowball de esta partida. Pero en lugar de eso, Khan se ha venido arribísima, casi burstea a uno de los miembros de Rogue, han tenido que dropear la prio, lo cual significa que el objetivo neutral todavía no se lo lleva nadie y el dragón sigue esperando ahí a ver quién lo hace. Khan, 128 minions, Viento Huracanado, camino del segador de esencias, pero Noah, están rotando cuatro personas de Rogue al carril superior a intentar hacer saltar esas placas y quizás alguna kill más, porque Trimby lo veo con muchas ganas de divear. Sí, sí, bueno, Larsen tanqueándose medio sacrificio, Dios santo lo que pega Khan, mira, es una verdadera locura. Sí, sí, Trimby ha dado la vuelta, le quieren devolver el favor, ¿no? De los DICE, ahí está la marea solar. Khan, eres muy pesado, le acabo de decir Inspired, mientras lo mata de un hachazo. Pero caen las placas, minuto 14, Ghost está en la parte de abajo buceando la torre, le falta un poquito para que llegue la oleada, pero arriba Rogue, aunque sean tres, creo que no le va a dar tiempo a reclamar la primera estructura de la partida. Vamos a verlo porque esto va a estar muy apurado, pero pínchamelo, compañero. Ahí está, primera torre, sí, para el equipo de Dawn Kia, con lo cual le sale beneficioso el intercambio de oro y van a incluso a pusear hasta la torreta de tier 2. Bueno, va ahora mismo Ghost, Mindfreak, volando absolutamente. Todavía no ha cobrado los stacks de adoración de la pasiva porque no se ha llevado ningún asesinato. Pero si eso llega a suceder, es dinerito fresco entrando al bolsillo de Damwon, que ahora mismo está tan solo 400 de oro por encima de Rogue, pero puede agrandarse mucho esa diferencia. Ya hay 900 de oro entre ambos tiradores. O sea, esto puede ser un drama. Sí, totalmente. Al final, lo que ha hecho Damwon es el hecho de que Khan esté ganando la línea por sí solo y que esté destrozando a Doamne por sí solo, hace que pueda rotar toda esa presión y esa ventaja hacia Ghost, que no estaba consiguiendo sacar ventaja en el 2-2, seguían con Kansama y con Trimby bastante igualados, y eso ha permitido que se ponga por delante, ¿no? O sea, que es decir, no es tanto mérito de Ghost, sino el hecho de que su equipo le ha dado la situación de partida en donde Hansama no podía responder. A cambio, Khan pues se ha ido diveado por cuatro personas, ha tenido que retroceder un poquito. Eso devuelve un poquito a la partida de Doamne, pero aún así no se ha llevado ninguna de las kills que han conseguido. Sí. Se las ha llevado finalmente Inspired. No parece que acabe de ser la táctica la mejor del mundo, pero al menos les mantiene eso dentro de la partida. Otra vez, una partida similar a la que hemos visto antes contra FunPlus Phoenix, en donde simplemente Damwon tradea y está esperando al momento en donde puedan ganar una pelea, estén ya en Power Spike, ganen una pelea y ahí se acaba la partida. Confirmamos, primera vez que se muere Showmaker. Había acabado 3-0-9 contra FunPlus. A la quinta partida. Quinta partida. Lo ha matado Rogue a Showmaker, ¿eh? Bueno, igual es lo que más orgullo te puede dar del run de Rogue. Rogue puede decir, yo maté a Showmaker, me costó 5 partidas, pero matamos a Showmaker al final, acababa cayendo, he tenido que mandar a 3 personas a medio, pero hemos matado a Showmaker. Es que date cuenta, ahora mismo Showmaker es el heredero de la aura de Rey Demonio de Faker. Es lo que hay. Asusta, ¿eh? Asusta bastante ahora mismo Showmaker. Sí que es verdad que ahora no está haciendo la mejor partida del mundo, pero aún así no te puedes fiar nunca. No te puedes fiar nunca, es un jugador increíble. Ha sido durante toda la temporada el mejor jugador de Damwon, aunque ya vemos cómo está Khan ahora mismo, pero es lo que ha sido Showmaker durante toda la temporada. Y al final, en una sola jugada, te puede carrilear, incluso yendo 1-0-1, que va ahora y unos cuantos minions por detrás. Aún así no te puedes fiar absolutamente nada, porque encima con el Twisted Fate, que de hecho tiene la skin de ganar su propio mundial con ese campeón, te la puede liar en cualquier momento. Es el momento de vender Copium. Es el momento de vender Copium. Rogue va 200 de oro por delante. Si no lo vendes ahora, 100 ahora, ¿eh? Rogue va por delante en oro. Ya Rogue no. Va even. Rogue Un segundo. Uy. Ya está. Bueno, lo has vendido cuando tenías que venderlo. Hansama, farmea un poquito, porfa. Ayuda a la narrativa, compañero. Lo has vendido cuando tenías que venderlo, Terra. Bueno, a ver, realmente 100 de oro arriba, 100 de oro abajo. La gracia está en que la partida está bastante igualada. Hemos visto, mientras estábamos revisando las estadísticas y tal, un intercambio de torres. Ha tirado la de arriba el equipo de Dawn Kia, ha tirado la de abajo el equipo de Rogue. 2-2 en el marcador de estructura. Se ha llevado también el dragón en el conjunto de Dawn. Y ahora la cosa está a ver quién ejecuta mejor su composición en los próximos minutos. Heraldo en medio, esta torre está bajo amenaza. Veremos si la lluvia de balas de Mil Fortune sirve para intentar limpiar la oleada o quiere plantear una pelea a Rogue, porque a Trimby lo he visto con ganas. Bueno, Hansama a lo mejor está en peligro realmente. El Heraldo que va a dar cabezazo en la torre de tier 1 de la calle central. Hansama que intenta defenderlo, se come el sacrificio. Viento huracanado hacia detrás. Y el Heraldo que sigue ahí dándole a la estructura. Acaba de caer la torre de tier 1 de la calle central en favor de Damwon Kia, que se pone ahora 700 de oro por delante de Rogue. La partida sigue un poco en stand-by, ¿no? Rogue ahora mismo entra en un terreno pantanoso, sí. Mindfreak, que era el midgame. Esto en Europa no era su punto fuerte.
Pero en mundiales no, sí. No, la verdad en mundiales no. Ha sido su mejor parte. Cuidado, Larsen, aquí viene destino también. Todos bajo la mirada atenta de Twisted Fate. Larsen, que se queda zoneado en el trocito de torre que queda. Pero mira, viene Spire, viene Trimby Shutdown. Se lo acaba de llevar Devil, que acaba de cobrar la lotería. Trimby se lleva Canyon por delante. Showmaker, Beryl y Khan con The Spire, Trimby y Odoamne. Tenemos aquí a Ghost y Hansama enzarzados en el otro lado del pit del rojo. Hansama que lo mantiene a raya. Pero esto, Terrak, es un desastre para Rogue, porque ahora mismo no es que solo haya cobrado los stacks de adoración, sino que se ha llevado un shutdown. Cuidado con Beryl, que va buscando un poco más. Falla el gancho, se puede estar metiendo en problemas. Llega Trimby, bueno, va a forzar la E. Bueno, Hansama, bueno, Hansama. ¿Qué es ese flash? Hansama, Hansama con la lluvia la de balas. Buena, Hansama con la lluvia de balas. Se lleva Showmaker. No lo han matado una, lo han matado dos veces. Que sigan hablando de Rogue. Se han llevado dos veces a Showmaker por delante. No había muerto todavía en este mundial. Pues cae dos veces ante Rogue. Esto ha estado bastante apurado, pero le sale bien a Rogue, se lleva también la torreta. Seguimos muy cerca, los dos equipos en cuanto a oro, 800 de diferencia favorable a Damwon, pero la grieta es invernal y por lo que estoy viendo en el minimapa, Olaf ha planteado ya el primer dragón de este elemento para su equipo, la cazada encima del Larsen, que ojito, esto llega a tardar un poquito más y es posible que ni siquiera hubiera muerto el midlaner del equipo europeo. Es casi una solo kill, si no fuera porque Draven se lleva la R. No nos enseñan cuánto dinero ha ganado por no darnos envidia, pero luego recordemos que esto implicaría el colapso de Rogue para llevarse otra kill. Hansama 1-0-0, sí, pero dos ítems ya terminado en el inventario, va por detrás de Draven, evidentemente es lo que tiene la pasiva. Oye, como escuche a alguien llamar pecho frío a Hansama después del flash que se ha pegado en el muro para tirar una ulti, bueno, me lo como, ¿eh? Me lo como. Bueno, a ver, yo creo que llamas pecho frío a Hansama después de haber sido una persona que ha estado arrastrando a cuatro pavos en varios partidos de este mundial. Hansama es un héroe para su equipo. Y Otaku. Bueno, pero esto es una epidemia. Eso suma puntos, ¿eh? Eso es favorable. Quiero decirte, tú y yo leemos manga y Mindfreak lee manga. O sea, no que sé. Aquí no podemos hablar por nadie. ¿De qué me estás hablando? Yo no soy otaku, yo me ducho todos los días. Bonita camiseta, ¿no? Me la da vestuario, yo la elijo. Yo la verdad no tengo nada que ver en la toma de decisiones de la camiseta, la verdad. Oye, Mindfreak, Damwon está teniendo un partido de esos que tú decías. Un partido más tranquilito, ¿no? Traviesito. Más, sí, un relajado. Poquito más traviesillo. Al final, por ejemplo, es que la jugada que hemos visto en top está muy bien, el colapso. Por fin vemos la ultimate del Twisted Fate, que no la estaba consiguiendo usar correctamente Showmaker para crear ventaja de números. Conseguía la kill sobre el Ryze, lo que pasa es que luego colapsaba el resto del equipo de Rogue y acaban sacándolo uno por uno. Pero luego estaba travieso Beryl, que para eso se le da una Yumi, para que no se ponga nervioso. Estaba travieso, quería pegarse con el Olaf. El Olaf aún tenía ulti, aún así no le da el gancho. Luego les colapsan, se quedan en un sitio muy encerrados dentro de la jungla. Les acaba tirando un muy, muy buen ultimate Hansama. Y eso les acaba pasando factura, porque ya no solo la kill realmente que consigue sobre Showmaker, que tampoco es tanto oro, sino el hecho de que no puedes defender la torre de medio. Y ahora fíjate, a la hora de controlar el siguiente dragón, pues tienes más problemas. Y el dragón va a ser muy importante, porque el alma les renta mucho los dos equipos. Y la grieta precisamente no ayuda a la Quillana, que le ha quitado un poquito más de terreno sobre el que poder tirar una buena ulti. Oye, Terrak, nos han puesto justo ahora mientras hablaba Mindfreak, que no entre jugadores. Le saca Ghost 2000 de oro a Hansama. Correcto. O sea, le ha tocado todo. Es gracioso porque, claro, tú miras el marcador de lo total y hay como un poquito menos de 1000 de oro de diferencia, que es la diferencia básicamente entre la top lane. Porque Showmaker va 2000 de oro por debajo y Ghost va 2000 de oro por delante. Entonces, sí, aquí está la cosa neutralizándose. Ese Ryze que ha sido tan irrelevante en la partida de Cloud9 puede ser un factor muy a tener en cuenta en el momento en el que lleguemos a las peleas, porque efectivamente la grieta se abierta un poquito más, pero como te juntes en un cuello de botella, la Hansama puede ir 2000 de oro por debajo, da igual, él va bien, lo que pasa es que Draven va mejor. La definitiva de Miss Fortune va a ser muy importante y el daño en área de Rogue está ahí. ¿Está ahí? ¿Es complicado? Sí, se puede soñar. Hay que flashearse un muro si hace falta. Ay, sí. Trimby. Bueno, Trimby aguanta. Trimby es un chico duro. Lo que le dura la W la aguanta. Trimby aguanta, no pasa nada. Khan quiere tirarle la ulti a Trimby. Que le tire la ulti a Trimby. Pero mira, yo estoy ahora mismo Mindfreak modo como Terrak y Walk viendo a Cloud9 jugar. No voy a soñar porque me han roto el corazón muchas veces. Bueno, a ver, Damwon tiene que confiar en Ghost para que carrilee, ¿no? Y eso son, en general, deberían ser buenas noticias para Rogue. O sea, si alguien de Damwon tiene que carrilear,
quizá el que más quieres que tenga esa responsabilidad sería Ghost, que es, bueno, está ahora, pues eso, 2.000 de oro por delante, pero es como el que, bueno, hace un trabajo grupal, pero da recompensa. Ha tocado los tres empollones del grupo y él ha puesto el nombre el último día y le ha sacado un 10. Oye, pues, bueno, pues enhorabuena por el 10, amigo. Que alguien me mande un MD ahora mismo en Twitter explicándome cómo funcionan los Shutdowns en este juego. Se ha ido la recompensa. La Miss Fortune con Shutdown es una cosa que no me parece que debería pasar. Hombre, pero bueno. ¿Qué es esto? Pero que, a ver, dices, vale, Hansama no es que vaya por detrás, van igual en farmeo. Llevan las mismas keys, pero claro, Ghost ha cobrado un Shutdown y la pasiva, vale. Y ya, te vas a recompensar a Miss Fortune, que ha dado recompensa durante 2 segundos, pero... Riot Games, ¿qué estás haciendo? Bueno, cosas que pasan, ya sabes, da igual, porque ahora vas a tener también eso en la grieta. En objetivos neutrales. Recordemos los cambios para la pretemporada. No, que no solamente son dragones nuevos. Es problema de la NOA del futuro. Es problema de la NOA cuando ya se hayan acabado. Es problema de los casters que hagamos 2023. Ah, dices hagamos. Muy confiado, Terra. Bueno, a ver, si me despiden, pues me despiden. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Igual tienes tu información que yo no tengo. No. Aún así, bueno, Rey Romero, me mandan un MD, no sea que me tenga que buscar a darme la cola del paro. Boloncho de Odoamne, que va bastante bien ahora mismo en el carril central. Bueno, va bien después de lo que ha sufrido. Por cierto, otro con Shutdown. Otro con Shutdown, sí, exactamente. 3 Shutdowns ahí del lado de Rogue. Oye, esto no sé si son buenas o malas noticias para Rogue, sinceramente, Mind Freak, porque como se los lleven por delante va a ser más dinero. De hecho, el de Odoamne acaba de desaparecer porque aquí los Shutdowns duran 2 segundos, 17 segundos, y puede aparecer el dragón. Sentencia de muerte por parte de Beryl sobre Inspired. Beryl se ha llevado una caricia de Odoamne que pega más de lo que yo me esperaba. ¿Mind Freak? ¿Se ha muerto? Bueno. Pues, perdona, pues ahí está. Estaba extremadamente concentrado porque no entiendo lo que está haciendo Beryl. Me parece que es, o sea, hacía mucho tiempo yo creo que no jugaba al Thresh. Y va un poquito, pues pim pam, truco, ¿eh? No. Se lo está pasando bastante. Ojo. Bien. Cuidado, se me pelea por el Caldragón porque va a ser clave. Twisted Fate, todos bajo la tienda. Twisted Fate, cuidado aquí, se lo acaba de llevar el equipo de Damoki a la lluvia de balas. Streaming se hace adelante. Está Spider con la definitiva tirada. Lance que se queda también estuneado. Las hachas revientan al equipo de Rogue. Se lleva una doble Ghost, decía Mindfreak. Hombre, si tienes que confiar en que alguien te trobe la partida del lado de Damwon, ese es Ghost. Pero era un baiteo. Adiós, está reventando, madre mía. Hansama acabando de nuevo por tercera vez con la vida de Showmaker. No se había muerto en todos los mundiales. Rogue lo mata 3 veces. Rogue tiene un objetivo. Ahora el objetivo debería ser matar a un Draven que da 350 de oro de botín. Pero es que el objetivo de Damwon Kia es llevarse el Nashor, así que esto significa que puede ser, bueno, el clavito en el ataúd de Rogue. Recordemos que depende de la partida de Fanplas Fénix, el boloncho de Odoamne, que no es bueno, 5.000 de vida, Hansama con el pecho por delante, a 3.000 grados centígrados. ¡Vamos, Hansama! ¡Necesita estar eso! ¡4 contra 2! ¡Vale, Hansama! ¡Hansama se lo lleva con el viento y la canada! ¡Pero Ghost se acaba de llevar! ¡Odoamne, Hansama, que está muy low! ¡Hansama, vete a casa! ¡Hansama, vete a casa! ¡Otro shutdown para Ghost! ¡Hansama tenía el pecho ardiendo! ¡Ardiendo de fervor por su equipo, pero estaba demasiado caliente! Llega, cuidado que viene Larsen también con la ultimate, esto puede ser el realístico Stream y Larsen contra el mundo, Damwonkia, viene Showmaker también con el teleport. ¡Idos de ahí, por favor! ¿Qué está pasando? ¡Idos de ahí! Como diría la faraona, si me queréis irse. Pues vamos a ver de momento la repetición de la liada de Rogue, porque veníamos a 50-50, lo ha ganado Canyon y aquí parece que Trimmy se calienta, que quiere entrar. Inspire realmente duda de si entrar o no, el resto del equipo parece que también. El gancho encima de Larsen, que es buenísimo, con lo cual significa que ambos acaban mordiendo el polvo. Iba a buscar un poquito más el equipo de Damwonkia con este flash y efectivamente lo iban a encontrar porque Spire se muere, pero tradean uno por uno en este lado con otra kill más encima de Showmaker, que se la quedaba Hansama. Por desgracia, luego el Nashor no la han podido parar y esto significa que Lucian, Twisted Fate tienen buffo del Nashor y se lo van a pasar muy bien para pusear el mapa. Y Guillara también. Y Guillara también tiene buffo del Nashor. Bueno, vale, pues por esto no confiamos. Por esto es que a mí ya me han roto el corazón muchas veces. ¿Yo para qué quiero que me lo rompa Rogue? Es que es muy difícil, o sea, ser fan de Europa Stormwalls. 1065 de crítico. Chicos, cuidado ahora mismo. Ghost da una barbaridad de oro. La verdad que son 850 de oro que vendrían muy, muy, muy bien. Pero también pega una verdadera barbaridad Mind Freak. Y es que cada hachazo de ese Draven lleva todo el poder de Noxus encima. Nah, pido perdón a la audiencia porque mentí claramente. Ghost es el mejor de carry del mundo. Lo ha demostrado todos los días que ha jugado. No sé por qué dudé. Fue un momento de debilidad. Pido perdón. Seguiría rezándole a Ghost para que siga carrileando de esta manera. Ahora mismo pega muchísimo. No creo que haya nadie ahí en el equipo de Rogue que pueda contestarle
en el uno para uno y van a tener que colapsar entre todos. Lo que pasa es que necesitan que la Leona esté muy, muy fina y necesitan hacerlo ya porque le está a punto de regresar el cleanse a Ghost, que es, de hecho, lo que le ha salvado del engage de la Leona en la pelea por el dragón. Entraba Twisted Fate en modo Boyer vigilando a todos los de Rogue con esa definitiva mientras Damwon asedia el tier 2 de la calle superior. Hansama y Inspired quieren, ¿eh? O sea, yo les estoy viendo que quieren pegarse. O sea, Hansama está todo el rato con la pasiva de la Miss Fortune brillando alrededor diciendo yo corro mucho, yo de verdad que quiero pegarme, pero tienes que respetar que eres una de carry, no tienes ni 2k de vida, por favor, Hansama, ten cuidado hacia dónde te flasheas, no puedes porque no tienes destello, pero hacia dónde usas el viento huracanado, esta torre debería terminar cayendo y así es, al final el Trimby se queda bastante debilitado y Rogue Terra cada vez más encerrados en su propia base. Efectivamente, pero es lo que pasa cuando estás peleando contra un Nash, sobre eventualmente las torres van a caer, sacrificio incluido, ojo que después está liando. La llamarada solar, la lluvia de granadas. Y acaba muriéndose Lucian. Se llevan una kill. Shutdown. Los de Rogue. Es un shutdown. De hecho, en manos de Hansama. ¿Es esto, Mind Freak, un duelo de tiradores? Se están volviendo locos, ¿eh? Hansama, que no lo dudo ni un momento. Hombre. Está, con, como decíais, con el pecho muy, muy calentito. Prácticamente ardiendo. Si lo tocas, te quemas seguro. Ganitas de sacar más kills. De ser capaz de contrarrestar, ¿no? Lo que está haciendo Ghost en el equipo contrario. Y Khan, que va, bueno, tranquilamente, full pa'lante. Él está full confianza. Ha dicho, mira, tiro la ulti. Creo que le puedo pegar a los 5. Y luego se ha acordado de que había una ultimate de la Leona, que había ultimate de la Mi Fortune, que estaba al Ryze pues prácticamente a un metro de su cara. Se ha arrepentido rápidamente, pero ya era muy tarde, amigo, no tenías flash. Y acabas muriendo. Esto podría ser un problema, pero no, Hansama, sale el siguiente no, dragón. Hansama. Tiene viento huracanado, por favor. Ay, cuidadito. Es que lo sufro, Hansama, por favor, ten cuidado, no eres frontlane. Ahora Hansama, mismo, la tú detrás de todo el mundo. Noah, Hansama, no. En el aire y me ha asustado, Madre pero bueno, mía, lo que se ha curado Ghost de un hacha, Ya, o sea, se han pegado lo mismo, pero Hansama nos ha curado. Piensa que lleva casi 5 ítems más el robo de vida del arco escudo inmortal, que madre es algo que no tiene Dios. Hansama, más el daño extra runas. Que pega con la Q. O sea, sí, es una locura. Acaba de respawnear Khan, acaba de llegar y es que la partida seguramente no veamos un alma de dragón infernal. Da igual quien gane esto, porque el que se lleve esta partida va a ser seguramente que se lleve esta pelea. Cuidado aquí, Trimby hacia adelante, Trimby que se acaba de inmolar por su equipo, la definitiva de Qiyana, que acaba cazando a la en extenuado, flasheándose al otro lado del muro. Se mete en su propia definitiva y parece que salva la vida por los pelos, pero lo hace. Este dragón infernal pertenece a Damwon Kia, que ahora mismo está arrollando al representante europeo. Rogue ya casi lo consiguen la ida de Rack. Sí. Están ahora, que nos han hecho soñar. Yo no puedo más. Bueno, a ver, yo nunca con 5.500 de oro de ventaja que tiene Damwon Kia pensaba que iba a ser la última pelea que viéramos en esta partida, honestamente, porque ese dragón pintaba con todos los ingredientes para querer pegarse por él hasta las últimas consecuencias. Rogue no lo ve claro. Rogue se va para atrás, se salva Larsen por la mínima. Y en parte imagino que por un lado teníamos el flanqueo y el otro que Hansama todavía no había recuperado el cooldown de la definitiva. Asumo que esos han sido los datos que Rogue necesitaba para saber que no le interesaba la pelea. Más allá de que era el tercer dragón para Damwon, todavía no es el alma. Todavía puedes colear un poquito más. Hay 6.000 de oro de diferencia a favor de Damwon Kia, pero a lo mejor 4.000 están solamente en Draven, que con un pack más va a completar su itemización por completo esta partida. Eso sí, ha recuperado el destello y eso es algo muy clave para las opciones del equipo europeo de pelear. Mindfreak, yo creo que esta es la partida soñada de todos los Draven del mundo. 5-0, facilito. Va volando. Tiene otras 120 cargas. Cada autoataque que pega crítico sale 1.300 de daño. Madre. Imagínate si va volando es la, Draven. Es la vida, ¿no?, de una de cargas. Yo creo que tiene incluso más del oro que he dicho, Terra. Yo diría que tiene incluso más del oro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La lluvia de balas! ¡Miss Fortune! ¡Miss Fortune es mi religión! ¡A 3 segundos es del Nashor! ¡Miss Fortune, creo! ¡A 3 segundos del Nashor! ¡Trimby, qué ojo tiene! ¡Lo ha metido clavado en medio de la ulti! ¡No ha podido ni coger la linterna! ¡Mindfreak no nos había mentido! ¡Cuidado con el sacrificio! ¡Se lanza hacia adelante! ¡Va buscando! ¡Venir a punto de caer! ¡La definitiva de Kiera es una locura! ¡Se lleva a caer una doble! ¡Vamos, Hansama! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Se lleva una triple! ¡Puede parar todo el mundo en Damwon de ser buenísimo! ¡Jugando en League of Legends! ¡Hansama, que sobrevive! No. ¡Se lanza! ¡Se lleva una cuadra! ¡No le den la penta! ¡No le den la penta! ¡Khan que va! ¡Es su last dance! ¡Es su último año! ¡Inspire el que está corriendo! ¡Porque es ese chaval de Lara aunque no te quiere dar la penta! ¡Incluso usa el teleport! ¡Khan quiere esta penta! ¡La quiere muy fuerte! ¡Y se la van a dar! ¡Es penta kill para Khan! ¡En su último año!
antes de irse al servicio militar. Este chico no tiene Happy Games. Este chico tryhardea todos los días de su vida. Parecía que podíamos soñar, Terra, porque habíamos matado a Ghost. Bueno, pero era todo un bait. Para que luego me critique por decir lo que he dicho, pero bueno, prácticamente Downwon Kia, que se va a llevar esta partida con una teamfight, recordemos, 5 contra 4, con una definitiva de Quillana increíble en ese murito, en esa zona que quedaba después de que la Grita Infernal llegase, la cazada encima del Arsen muy buena, y aquí Canyon va a prácticamente one-shotear a Hansama y denegar que Inspire haga prácticamente nada. El tirador de Rogue no pega un solo autoataque porque hay una Quillana escondida en ese arbusto y tienen que respetar. Hansama, cuando iba hacia la parte de arriba del río, se tiene que dar la vuelta porque llegaba el destino de Twisted Fate y se mete el solo en un callejón sin salida, y este chaval quizás no tiene Happy Games, pero sí que tiene partidas felices, porque esta significa una pentakill. Creo que no es la primera de su carrera, no sé si es la primera en un mundial, pero igualmente 8 kills en ese Lucian, que recordemos que ha empezado la partida destrozando en el carril superior. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe Khan de nosotros, Mindfreak? ¿Cómo se ríe de nosotros? Está feliz Showmaker, ¿eh? No podemos decir lo mismo cuando juega solo Q, pero parece que está bastante contento. Y bueno, haciendo Downwon la clásica, ¿no? La clásica de, bueno, te encuentras con tu primo pequeño, le dejas jugar un rato el juego que estás jugando tú, mientras no la líes, dices, venga va, que te ayudo, venga va, que este lo matas tú, venga va, que se puede, no sé qué. Y cuando ves que mete una gran liada, le quitas el mando y dices, tú no juegas más, empezamos a jugar los demás. Y han destrozado la teamfight 5 para 4. Rogue ahora con muchísimos problemas, va a salir el siguiente dragón en un minuto, si se lo lleva Downwon va a ser el alma, sería prácticamente ya la partida. Bueno, el último intento que le queda a Rogue, ¿vale con matar a Draven? Parece que ya no, hay que matar a más gente. No, hay que matar a mucha gente, es que todo el mundo da mucho miedo. Dos pentakills había hecho Khan antes de hoy, fueron las dos con Dragon X, con Kingston Dragon X. Oy. Una contra Machi en un Rift Rivals. Bueno, vale, dime. Y la otra en la LCK. La magia. Pues la primera en un mundial. No suelen pasar tanto en los mundiales, así que. Con River y con Darius se lo había hecho, ¿eh? El chaval dejándonos highlights de su carrera, incluso el último día. Khan atrapado. Khan, cuidado, que está atrapado, exactamente. Lo van buscando. Se lanza hacia adelante. Hansama, el redoble, que no va a ser suficiente. Vale. Se lo quita, además, con el cronómetro. Khan ahí, buenos reflejos. Bueno, Hansama. ¡Ay, Hansama! Está desesperado. Hansama diciendo, ¿cómo puedo ganar? ¿Cómo puedo conseguirlo? No quiero quedar otro año 1-5. Y ahora mismo van camino de exactamente esto. ¿Se acaban aquí las opciones de Rogue? No. No, porque aún puede haber una carambola épica rollo 2017 con triple empate, bueno. 2-4. Depende de muchas cosas, pero este grupo aún está lejos de decidirse. De hecho, la carambola pasa por ti mismo. O sea, tienes que provocarla tú. Sí. Si no la haces, es que no te lo mereces. Mira, porque tienes que ganar a FunBlast Felix. Tiene que motivarse, tiene que motivarse Rogue ahora mismo. Rogue dice, vale, chavales, hemos jugado medio bien. Hansama y Batuchillo, no, vale, hemos hecho un par de ¡ay, Trimby! No, Trimby, no, Trimby. Está baiteando, no pasa nada, confía. Viene Twisted Fate también, León aguanta, otra carta amarilla, sentencia de muerte, Lars echado hacia adelante. Bueno. Canyon se pega a motivar bastante. Inspire dice, oye, este pavo y el sacrificio ese, lo que pega cada luz delante de Lucian, se me va la cabeza. Bueno, y las hachas encima acaban de dejar, o dos media Trimby y dos para base. Bueno, pues de momento la torreta inhibida del carril central que desaparece, la de bot prácticamente que también se desintegra, los inhibidores que van a durar aproximadamente 2 milisegundos más que las estructuras, pero Downwon asfixia, pero de momento todavía no ahoga porque se va a marchar hacia detrás, tiene el alma infernal y van a hacer un poco lo que ya huele a una vuelta de la victoria, a no ser que Rogue haga una última pelea. Rogue va con los teleports por delante, Rogue a un VIP. ¡Clarse! ¡Qué narices está pasando! Jolín, madre mía, hoy va todo el mundo un poco tinky winky, ¿eh? Ah, siguen persiguiendo, Khan tiene teleportarlo, va a utilizarle la parte de abajo. ¡Me he quedado calma! ¡Larsen, mi niño! ¿Qué acabas de hacer en mis clics? Hansama, que la van a devolar media vida, no pasa nada, sigue ensayando. Sentencia de muerte, de fuerza del Ragnarok, Larsen, que acaba de morir. ¡No tenía Zonias, Terrak! Ya, ¡es claro, que no tenía ya, Zonias! Claro. ¡No tenía Zonias! Bueno, me lo he imaginado en el momento en el cual lo ha usado después de teleportar, pero aquí tenemos a Rogue corriendo hacia su base. Y Downwon parece que ahora sí va a terminar la partida. Destino de Twisted Fate en la carta amarilla. Vamos a ver si encuentra a alguien. Se acerca a Hansama, lo consigue impactar. Ojo, el limpiar es inmediato por parte del tirador francés, pero ahora mismo Downwon Guía, que está metiendo los pies en la base del conjunto europeo. Las torretas prácticamente derribadas. La carta amarilla que vuelve a tener otra Showmaker contra la torre. En esta ocasión no ha tocado un 5 contra 2. ¡Madre mía, madre mía! ¡Pega muchísimo Hansama! ¡A ver, y me lo llevo! Dice: ¡vete a jugar a los hachas, a las cosas que te gustan, pero mi base no la toques! ¡Hansama! ¡Hansama! ¡Hansama no es suficiente! ¡Yo duarme tampoco! ¡Se lleva la doble cario y es sentencia de muerte para Rogue en esta partida, porque en el grupo siguen vivos!
Vaya cambio de tono. Pero efectivamente, lo que decía Noah es cierto. Esta partida era la que si Rogue ganaba le daba las posibilidades de pasar sin jugar desempates en el día de hoy. Eso desaparece y por tanto se juegan el todo por el todo en la siguiente partida. Y digo siguiente en el sentido más literal, porque después de haber perdido contra Dangwon Kia en más de 40 minutos, te toca no mover mucho tus periféricos. No sé dónde vas, Inspire, que juegas ahora contra FunPlus Phoenix, pero Inspire, las caras son bastante largas. Los chavales que ahora mismo tienen que pensar un par de cosas, porque la siguiente partida decide todo. Si ganan, estarán empatados con FunPlus Phoenix y Cloud9 por la segunda posición, a falta del último partido del día. Eso significa que si Cloud9 ganase a Dangwon Kia, Cloud9 pasa. Si Dangwon Kia gana, triple empate. Pero si, si Rogue pierde esta partida… Oye, va, que tenemos que ir a pausa. Vale, pues bueno, venga, lo explicamos luego. Lo explicamos luego, chicos. Nos vamos a pausa, nos vemos enseguida. Hasta ahora. Estamos de vuelta, chicos. Parecía que se podía. A ver. Parecía que se podía. La mayor ventaja de Rogue ha sido 300 de oro, ¿eh? Hasta, bueno, hay que apreciar todas. Hay que apreciar las pequeñas cosas de la vida, Terre. Las pequeñas ventajas de oro también. Pero Khan se ha hecho una penta. Y sí. Entonces de repente ya dices, uy. Ese hombre ha sido feliz. Pero bueno, o sea, ahora mismo esta partida lo hemos dicho. Para Rogue significaba mucho. Porque podías, si ganabas aquí y ganabas la siguiente, pasabas. Prácticamente seguro. Para Dangwon Kia.
bajarse al parque y echarse unas pachangas Mind Freak porque sabíamos que iba a ser primero, pasara lo que pasara. Vaya pachanga. Sí, al final ya se ha visto también, ¿no? Un poquito la composición. Dice, bueno, ¿quién va a ser Weakside? ¿Quién va a ser Strongside? Bueno, decidieron que todo el mundo iba a ser Strongside y que cada uno se las apaña como pueda. Y luego también, pues eso, ¿no? Khan cuando ya se vio muy por delante, tuvo un par de troleadas. Luego cuando vieron morir a Ghost, que iba a 5-0, que parecía que era el único que estaba full serio, ¿no? Como diciendo, para un día que me dejan carrilear, pues lo voy a aprovechar, ¿no? Pero en cuanto murió, es como que los otros cuatro activaron el cerebro y dijeron, vale, hasta aquí. Se acabó, ganó una pelea y te gano la partida. Difícil para Rogue, pero es eso, no imposible. Y sobre, bueno, ha dado esperanza. Yo creo que ha dado un poquito de esperanza. 300 de oro o ir igualado, como diría Mellado, si no vas perdiendo, vas ganando. Bueno. ¿Sabes lo anticlimático de verdad de esta partida? Que al final ya decías, vale, la ventaja de oro es muy late, tal, a lo mejor no es tan importante. Pero lo anticlimático ha sido el teleport de Larsen. Eso ha sido ya lo que has dicho. Nah, vámonos para casa, pensamos en el partido de FunPlus. El problema es que el partido de FunPlus es inmediatamente ahora. O sea, es inmediatamente ya. Nosotros vamos a hacer el postpartido, vamos a irnos a una pausa, volvemos y el partido va a ser ese. Va a ser el clon, voy a decir clon de madre mía, el Rogue contra FunPlus. Y ahí es como, Rogue necesita ganar sí o sí. Si Rogue pierde, bueno, ellos están fuera y a Clondine le fastidia la vida. Sí. Si ganan, se puede armar la de Dios con triples empates y un montón de desarrollo que ya veremos. Pero la cosa es que, por un lado es positivo porque dices, estamos peleando, hemos estado ahí, les hemos mantenido el aguante durante 30 minutos hasta que ha salido esa teamfight donde se han llevado la pentakill. Uh-huh. Pero por otro lado, has vuelto a perder, son dos derrotas el mismo día. Es otra de esas partidas sufridas donde poco a poco se te va escapando. Puedes decir que es una mejora porque a diferencia de otras partidas, como por ejemplo la del propio Rogue contra Danwon, no empiezas 9.000 de oro que tienes que remontar, pero igualmente es otra vez más que te toca irte con una derrota. Y bueno, FunPlus Phoenix no está siendo el mejor equipo de este grupo, eso está bastante claro. Pero igualmente sigue siendo FunPlus Phoenix y ya perdiste contra ellos. Yo querría hablar un poco, Mind Freak, de yo creo, el buen torneo. El magnífico torneo que está jugando Khan, ¿no? Y es que al final centramos un poco la narrativa en este jugador porque se va a retirar después de este año por el servicio militar obligatorio coreano, pero está jugando a su mejor nivel, yo creo que en la historia. Totalmente. Siempre destacó por ser un top laner con muchísima calidad. Durante, creo que fue de hecho en 2017, la gente consideró incluso que era el mejor jugador que llegaba a ese mundial. Era el mejor jugador del mundo en ese momento, porque siempre jugaban para él, siempre jugaba agresivo, recibía un montón de recursos. Pero con los años fue cambiando un poquito el estilo, sobre todo el paso por SKT. Yo creo que le cambió mucho la forma de ver las cosas. Empezó a aprender a jugar Weakside, empezó a aprender qué pasaba en las partidas del que él no estaba tan bien, o jugar tanques y ese tipo de cosas, y ahora literalmente está en el mejor momento de su carrera. No sé si es que la presión le ha hecho que se creciese más, o el hecho de que, bueno, es mi última oportunidad, mucha gente se vendría abajo por los nervios y demás, parece que a él le sube la moral y le hace jugar mejor, y ahora mismo casi te diría que está siendo el mejor de Danwon. Están jugando para él, y yo creo que totalmente merecido. Yo creo que sí, para mí, yo creo que está siendo el mejor de Danwon. A lo mejor esto es una trampa, porque ha habido top gap en todas las partidas para Damwon. O sea, y a lo mejor esto es un poco trampa y luego ya veremos qué pasa en playoffs. Pero de momento está siendo el mejor de Damwon, en mi opinión. Y de momento tenemos el grupo Damwon Kia 5-0 primero. Ya da igual su último partido contra Clondine para ellos. Clondine segundo, empatado con FunPlus Phoenix 2-3. Y por eso es tan importante la siguiente partida. Si Rogue gana, fuerza el 2-4 empatados con FunPlus Phoenix. Y luego Clondine se mide contra Damwon Kia. Si gana Damwon Kia, triple empate 2-4. Tenemos dos partidas extras de desempate. Y luego además el sorteo de Liberian Cup, con lo cual la jornada en el VP, que se va a hacer muy larga. O por otro lado, puede ganar FunPlus Phoenix esta partida, puede ganar Danwon Kia la última del día, no hay desempate y nos vamos rapidito. No vamos rapidito, chicos, porque vamos con el Rogue contra FunPlus Phoenix, partido sacado del día hasta ahora.